Además, de ser el don divino más preciado, el legado más importante y de más alto valor dejado por nuestros próceres independentistas, fundador de nuestra nación, es precisamente el derecho a la libertad de nuestro pueblo. Dentro de esta premisa, hoy, 1 de mayo de 2023, los trabajadores de Guayana manifestamos la presente proclama en los siguientes términos. Hermanas y hermanos todos, en Venezuela, desde el año 1936 y oficialmente por decreto desde 1945, cada 1 de mayo, como es sabido, se conmemora el Día Internacional del Trabajador. Junto al resto del mundo, los trabajadores pensamos masivamente y con voz altura las particulares causas de nuestra manifestación y movilización. En los últimos años, nuestra voz de protesta, el grito de la reclamo de exigencia respecto de los derechos controlados, ultrajados y expoliados de los trabajadores y al pueblo general, ha tenido que ser constante y cada vez más acentuado. El mundo entero y sus instancias organizadas conocen el plenitud del caso de la Venezuela hundida en la cual vivimos. Un sistema de gobierno de identidad transgénica con carácter dictatorial y tiránico violador de hasta los más elementales y sagrados derechos de los trabajadores y del pueblo. Hoy, contra este daño y sus principales actores, pasan cientos procesos de investigación de todo tipo, causas penales por violación de derechos laborales estimados y muchos crímenes. Incluido el de la humanidad, usa ante organismos internacionales y ocupa la atención de la opinión pública internacional.